ayudarle. Mi corazón se lo pide. Esto, es decir, lleva su tiempo. Hay que establecer una... ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿De qué tiempo me habla? Le suplico que se calme. Doctor, por favor. Le puedo dar hora para el viernes. ¿El viernes? 6:05. ¿Le parece antes de eso? No tengo un solo turno. No, doctor, usted no me entiende. Necesito su ayuda hoy. Ya mismo, es cuestión de minutos. No hay nada importante que pueda resolverse en cuestión de minutos. Solo escúcheme. En este momento me es imposible. Tengo compromiso. Se trata de una emergencia, doctor. Usted tiene que escucharme. ¡No me toque! ¡Le suplico! Esto es algo ridículo por completo. Usted ha irrumpido en mi consultorio de un modo loco, arrebatado, y me está poniendo en una situación violenta que le aseguro no le va a ayudar en nada a resolver su problema. El cual, por otra parte, es notorio. Permítame decírselo. Pero quiero aclarar que esto es un consultorio de terapia psicoanalítica y no un servicio de urgencia. Dese cuenta que si usted hubiese llegado 5 minutos más tarde, se hubiese cansado de tocar el timbre. Por la sencilla razón de que no me hubiese encontrado. Y en ese caso, no tendría más remedio que recurrir a un hospital o algo por el estilo. A una comisaría. ¿Qué? Que si no lo hubiese encontrado, habría tenido que ir a una comisaría. No lo entiendo. Es que se trata de un femicidio, doctor. ¿Un femi qué? ¡Un femicidio! ¡Un crimen! Pero podría evitarse, usted podría evitarlo. Sí, por favor, preferiría seguir conversando afuera. Veremos qué puedo hacer por usted. No, doctor, usted no entiende. Oh, señor, por favor, le suplico, no estoy habituado a este tipo de situaciones. Ni yo tampoco. Ay, vámonos entonces. Es que podrían matar a una persona. ¡Vaya a la policía! Usted lo dijo, de no encontrarme habría ido a una comisaría. Hágase cuenta que no me encontró, que esta conversación no tuvo lugar. No se trata de confirmar un asesinato, se trata de evitarlo. No dio con la persona indicada. Usted es un cobarde. Exacto, ahora sí es tan amable. Carlos Cosio está implicado. ¿Quién? Carlos Cosio, su paciente de las 5. No lo conozco. Por favor, lo atendió hoy mismo como lo viene haciendo cada viernes desde hace años. Yo no sé nada. Yo a usted no lo conozco. No tengo por qué escucharlo. No se haga el estúpido. No, ¡esto es cero! Vaya al teléfono. Usted no puede obligarme. No creas que lo está protegiendo. Sería peor. ¿Quién es usted? Tiene que hacer algo. ¿Quién es? ¿El de la policía? No sea ridículo, hágame caso, tiene que hablar con Carlos. ¿Qué quiere? ¿Quién lo mandó? Usted es el único que podría evitarlo. Lo contrató ella, su mujer. Lo mandó Diana. Estamos perdiendo el tiempo. Sí, Diana lo mandó. Yo sabía que algo así pasaría alguna vez. Viene a averiguar. Viene a... Está armado, ¿verdad? Me va a amenazar. Busca mi dinero, todo me vea. Solo tarjetas, no llevo efectivo. Guarde eso. ¡No, no, 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 no! Cálmese. Y cállese un segundo y hágame caso. Háblele. Dígale cualquier cosa que necesita ver, lo que es urgente. Ahí está llamando. Le doy exactamente 1 minuto para que abandone este lugar. Le suplico, no me obligue a hacer una denuncia. Mi curiosidad profesional tiene un límite y usted hace rato que lo
ha rebasado de modo que no sé ni me importa qué clase de psicópata es usted. Y declaro que de ningún modo voy a permitir que ni usted ni nadie interfiera en la relación que mantengo con mis pacientes. Y no quiera suponer que ni remotamente conseguirá que yo amenace destruir un trabajo de años con el señor Carlos Cosio. Ah, lo conoce. Por seguir sus maníacas instrucciones. De modo que salga de mi consultorio de inmediato. Carlos va a matar a una persona, doctor. Y bueno, que la mate si quiere. Yo no tengo por qué meterme. ¿Por qué? No sería profesionalmente ético. ¿Ético? ¿Pero usted no se da cuenta que Carlos sería detenido? ¿Y que a usted lo citarían a declarar? Que si el caso se ventila, sería para usted una pésima publicidad. Perdería a todos sus pacientes. ¿Todos mis pacientes? Esto es extorsivo. Aunque todavía no consigo entender qué beneficio puede usted obtener de todo esto. Salvo el placer de perjudicarme. Oh. Es el típico comportamiento de una personalidad perversa, como debe ser la suya. Todo me indica que esto no puede ser más que un invento. Hubiéramos podido ahorrarnos detalles. ¿Qué quiere decir? Que usted me obliga a faltar el secreto profesional. La víctima es Diana, la esposa de Carlos, mi paciente de los viernes a las 6. Me di cuenta de algo. Es monstruosamente idiota. Carlos tiene un amante. ¿Y cómo supiste? Sabes, ya no le reviso las cosas. Prometió estrangularme si volvía a fotocopiarle la agenda. Pero hay muchos modos de averiguar datos. Para algo fui oficial de la policía. ¿Por ejemplo? La pasión. ¿Dejaron de tener relaciones? No. ¿Entonces? Tengo que contarte. ¿No estaría de más? No me gustan ciertas... ¿Qué? Ciertas atribuciones que se toma Carlos. ¿Atribuciones? ¿Cómo cuáles? Cuando cogemos me quiere meter los dedos en el culo. ¿Eso es todo? ¿Te parece poco? A esa otra yegua debe fascinarle. Y él supuso que a mí también me volvería loca. Imbécil. En 3 semanas le voy a anunciar que nos separamos. Antes no. Prefiero no tener problemas con la renovación del contrato del departamento. ¿Y cómo crees que te va a resultar convivir con él estas 3 semanas? Simularé. ¿Lo tenés decidido? Sí. ¿Y podrás? ¿Por qué no? He simulado cosas peores. ¿Peores? ¡Uy! Ya sabés, lo de los orgasmos. Que cuando estoy enojada con Carlos, finjo no tenerlos. El tema es que necesito que él renueve el contrato de alquiler. ¿Crees que él lo pague? Exacto. ¿Y? ¿Dejarlo en la calle? No necesariamente.
Imagino que ahora tendría dónde ir. Además, siendo el culpable, creo que merezco una indemnización, ¿no te parece? Podrían hablarlo. ¿Me estás aconsejando? ¿Sabes que no? Menciono una posibilidad. ¡Odio los consejos! Ya sé. Me refiero a una alternativa. ¿Por qué defendes a Carlos ahora? ¿Que yo defiendo a Carlos? Carlos es una persona débil, incapaz de tomar sus propias iniciativas. Es como un inválido. Sabes que por eso me casé con él. Y él también lo sabe. Debería cuidarse de tener ciertas ambiciones. ¿Ambiciones? ¡De poder! No entiendo. ¡Uy, es claro como el agua! ¡Pretende dominarme! Por lo de los dedos en el culo. Ah, por lo de los dedos. Te burlás. Ahora me doy cuenta, te pones en contra mío. No me pongo en contra ni a favor de nadie. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué me sugerís que hable con él? ¿Qué tenés para ofrecerme otra de tus salidas saludables? Prefiero mis métodos. ¿Tus métodos? Se está por hacer la hora, vos déjame. Yo voy a conseguir lo que quiero y en 3 semanas todo va a estar resuelto. O quizás antes. ¿Qué es para vos que todo esté resuelto? Dinero, afecto, bienestar, como vos me enseñaste. Yo te enseñé. Supongo que el fin último de todo análisis es volvernos egoístas hasta la obscenidad. Con vos hemos tenido brillantes resultados, entonces. ¿Te pone orgulloso? No. Me hace pensar que deberíamos interrumpir el tratamiento por un tiempo. Estamos estancados. Y lo sabés. No es la primera vez que lo hablamos. ¿Y cómo estancados? ¿Qué estancados? ¿Qué me importa si estamos estancados? Yo te pago por esto. Yo soy quien decide si vengo o dejo de venir. No, no es así. ¿Ah, no? ¿Qué vos me llamaste a casa un día y me dijiste, hola Diana, creo que estás completamente neurótica? ¿Por qué no te das una vuelta por mi consultorio? ¿Fue así? Yo no recuerdo, fíjate. Creo que se está volviendo contraproducente, ¿eh? En un principio el trabajo... ¡Cállate, querés! Teníamos... ¡No pago para oír tus maravillosas exposiciones y hace rato que aclaramos el punto! Me tenés miedo. Hay algo terriblemente parecido entre vos y Carlos. Los dos igual de miedosos. Igual de pusilánimes. Diana, no te pases. ¿Qué no me pase de qué? Me quedan 3 minutos de sesión. Además, tengo claro ciertos artículos de nuestro contrato. Mientras no rompa los ceniceros ni el tapiz, todos los sillones puedo expresar lo que se me dé la gana. El próximo viernes va a ser nuestro último encuentro. ¡Cabón! Eso sos un cagón, un cobarde, un imbécil cobarde, un maricón. ¡Le pegó! No pude evitarlo. ¡Fascinante! Jamás me atrevería a... Bueno, en rigor, no es un método habitual en mí. Imagino que continúan el tratamiento. Un episodio así debe demandar años. ¿Solo para resolver la relación transferencial? Sí. Incluso me vi obligado a... aumentarle los honorarios. Oh, sí, es comprensible, claro. Pero claro. Ahora entiendo. ¿Qué cosa? Tengo miedo. Diana no habla. Y tengo miedo, la desconozco.
esa que siempre es la primera en hablar. Debe estar tramando algo. Para Diana es como un vicio, es adicta a las intrigas. Antes las compartíamos, por lo menos, pero ahora... ese silencio... Diana es terrible, doctor. Porque es capaz de cualquier cosa siempre que sea inesperada. Silencio. Creo que me puede llegar a volver loco. Nada se dice. Ninguno de los dos habla. Y la atmósfera va haciéndose cada vez más pesada, más sólida, más densa, y siento que algo va a estallar. Pero no puedo. No puedo hablar. Soy mentiroso por naturaleza, doctor. Usted lo sabe. Decir la verdad me da pánico. Silencio. Silencio. Y más pasa el tiempo. Y más claramente siento que una realidad va cobrando forma. Una realidad nueva. Hecha de silencio, de miradas, de sospechas, de conjetura. Viene armando una realidad tan verdadera para ella como falsa para mí. Dos versiones que se van alejando cada vez más y cada vez menos posible que coincidan. Dos mundos. Y no puedo adivinar cuál de los dos resultará más eficaz. Me obsesiona la idea y me da miedo. Un día podría suceder cualquier cosa, doctor. Un día podría cometerse un crimen. El silencio es terrible, doctor. Todo es posible en silencio. Todo. Como en la oscuridad. ¿En serio? ¿Usted usa estas cosas? A ver, él está obsesionado con el tema del dinero. No es para menos, usted debe cobrar una fortuna a la sesión. ¡No quiero pagar la renovación del contrato de alquiler! Es mi dinero, doctor. Faltan 2 semanas y no sé qué hacer. Yo pago todo. Y estoy harto. Pagar todo. El alquiler, la comida, su comida. Su salida, su ropa, su análisis. Esa mujer me está consumiendo. Me está matando. Me ahoga, me enferma, me aniquilo. ¿Qué puedo hacer, doctor? Asocie. No sé, me siento tan mal. Claro, siente celos. ¿Celos? ¿Del análisis de Diana? No. ¿Por qué debería sentir celos? Es natural. No. Es la plata. Yo pago todo, quiero mi dinero. No hay nada de malo en permitirse celar a alguien. Es un mecanismo... esperable. Que pretende compensar... ¿Qué? ¡La culpa! ¿Qué culpa? ¡Usted tiene!
recordárselo continuamente. ¿Un amante? ¿No la tiene? ¡No! ¡No! Volvió a suceder, doctor. Volví a mentirle. ¿Cómo? Mi amante no es una mujer. Pero no se ilusione. No es ni por asomo la verdad última. ¿Sí? Eso lo supe. Hoy. Por Diana. ¿Pero en qué cambiaría las cosas? ¿Cómo en qué cambiaría? Ese debió ser un golpe terrible para ella. Tratándose, además, de alguien tan paranoico como Diana. ¿Qué paranoia, doctor? Sí, alguien que fotocopia la agenda de su marido. Es clarísimo. El miedo de Carlos es mucho más tangible de lo que yo imaginaba. Ay, hay una cazadora más que una mujer. ¿Qué cazadora, doctor? ¿La puede matar? No, mi cliente sería incapaz. ¿Mi qué? Que mi paciente sería incapaz. ¿Mi cliente? ¿Qué? Usted dijo mi cliente. ¿Cuándo? Recién. Yo no. Sí, dijo mi cliente sería incapaz. Le digo que no. Lo dijo, yo lo oí. ¿Qué? ¿Pretende interpretarme ahora? No, yo... Sí, pretende interpretarme. Qué bien, pretende insinuar que yo no me intereso por Carlos porque no lo veo como paciente, sino como alguien que me paga, ¿no? Yo no insinúo nada ni quiero meterme con sus resistencias como la lista y bien que las tienen. Ah, sí, yo podría interpretarle su interpretación, si quisiera, ¿sabes? Doctor, yo no le hice ninguna interpretación. Oh, muy agudo. El secreto de una buena interpretación es que no lo parezca, ¿no? Yo no le interpreté nada. Usted es el que dice que yo lo interpreto, así que lo debo... Lo debo estar interpretando nomás. ¿A mí? No, señor. Usted no me interpretó. Yo lo interpreté a usted en su intención de interpretarme. ¡No cambie los términos! ¿Que yo cambie los términos? Constantemente. ¿De qué habla? De ahí, ese ridículo temor suyo por su cazadora. ¿Ridículo? Sería que Diana muriera mientras estamos acá discutiendo y usted no hace nada. ¡Nada! Estoy tratando de que vea que su paciente tiene más motivo de matar al mío que el mío a la suya. ¡Admítalo! Usted mismo no hizo más que señalarme las evidencias. Bueno, doctor, está bien. Lo admito. Admito su interpretación como la correcta. Ahora le pido... No. ¿Qué? No es correcta. Todavía no consigo entender... Doctor, faltan 5 minutos. ¿Qué 5 minutos? Para que ella llegue a su casa, llame, por favor. Lo tengo. Sí. Lo tengo. ¿Qué? 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 Pero ya viste. ¡Eso es el
comportamiento sintomático. Claro, usted asimiló su deseo de curar con el sufrimiento de su paciente. Usted cree en toda esta fantasía del asesinato porque estando muerta, Diana ya no sufriría, ¿lo ve? Es su deseo inconsciente de tener éxito como terapeuta. Que... ¡Basta, doctor! Déjeme terminar. ¡No! Aunque le suene como una locura. Se lo pido. Como un favor. De colega a colega. Se lo suplico. Sería encantado. Pero su historia no tiene más lógica que un sueño. Sí, suena absurdo. Pero es ese justamente el caso. ¿Sabes quién es? Su amante. Ni siquiera una sospecha de quién podría ser. Me ahogo. ¿Qué? Agua, me ahogo. Te traigo agua. ¿Querés un vaso de agua? Acá tenés. Gracias. ¿Mejor? ¿Cuándo te lo dijo? Fue recién. Hace un momento. Un poco antes de salir para acá. Empecé yo, en realidad. Lo empecé a apretar con el tema del departamento. Faltan una semana para que vence el contrato y él como si nada. Así que le pregunté qué pensaba hacer. Uy, se puso a tartamudear como un estúpido, así que me enfurecí y empezamos a discutir. Ay, la situación se puso tensa, horrible. Sí, también Carlos se refirió hoy a ese episodio. Y bueno, te lo dije. Le dije que no quiero renovar el contrato. Le dije que no quiero vivir más con una policía. Me dijo que no quiere vivir más con una asquerosa policía. Así me dijo. Le contesté que prefiero ser una asquerosa policía antes que un cobarde cagón de mierda como él. Se puso como loco. Me puse como loco. Le dije que por lo menos yo la respeto todavía y no le ando revisando las cosas como ella a mí. ¡Me respeta! ¡El hijo de puta dice que me respeta! Hay que ser cara dura, ¿ah? ¿Sabes qué? ¡Sos un mentiroso! ¡Un cobarde mentiroso! ¿Yo? Sí. No te permito. ¿No es cierto acaso? No te metas con eso. Me meto todo lo que quiero. No tenés derecho. ¿Por qué? Que lo estoy trabajando en análisis. ¿Y? ¿Cómo y? Es un asunto entre mi analista y yo, ¿no es cierto? ¿Y a mí qué me importa? Mírame cuando te hablo. ¿Crees que yo no sé que me ocultas cosas? ¡Yo no te oculto nada! ¡No! Entonces no entiendo por qué te molesta tanto que te revise la agenda. ¿Qué es lo que te oculto? A ver, decímelo ya que sabes tanto. ¿Pero qué te pensaste vos? ¿Que yo soy boluda? ¿Que me chupo el dedo? ¡Traidor! Si por lo menos supieras. ¿Supiera qué? Chupar seguro que no. ¡Y esa te la chupa bien como a vos te gusta, ¿no? Pero oigan lo que tenemos en casa. La reina de la deducción. Imbécil. Me empezó a insultar. Me dijo de todo, de todo, de todo y se reía. Se reía y me seguía insultando. Yo creí que me volvía loca.
Le pregunté qué era lo gracioso. ¿Qué es lo gracioso? Pero solo me insultaba y se reía. Nunca lo vi reírse tanto. Nunca lo vi tan contento. Entonces empezó a pegarme, a arañarme, a tirarme cosas. Le tiré una maceta, un florero, un inalámbrico. Quería lastimarlo. Pero de verdad quería lastimarlo. Quería matarlo. ¿Ve? Cuando no daba más y me dejé caer en el piso llorando, entonces me lo dijo. Entonces se lo dije. Quise responder algo. Pero era la hora de salir para acá. Y se fue. Y me fui. ¡Es muy asqueroso, degenerado, hijo de puta! Por eso me metía los dedos en el culo. ¡Puto! ¡Puto, puto de mierda! Era obvio que era puto. Juan. Juan. Te quiero. ¿Qué? ¿Querés? A vos. Te quiero a vos, Juan. Mira. No sé qué es una locura. Diana, por favor. Déjame decírtelo. Siempre estuve enamorada de vos. Pero más aún desde que me pegaste. Ahí me di cuenta de que había algo entre nosotros. Una pasión loca, desmedida. Desde ese día no puedo dejar de pensar en tu boca. En tus labios, en tu piel. Yo sé que para vos es una situación delicada. Pero si te gusto, si nos gustamos. Sé franco, Juan. Decime que te gusto. Diana, ¿qué estás diciendo? Está bien, no hablemos. Tal vez, si volvieras a pegarme... No, Diana, no, 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 no. Pero es que tengo que avergonzarme de ser mujer. Decímelo entonces, no valgo nada, ¿no? Ausenta a los hombres. Es que no soy atractiva, ni siquiera un poco. ¿Soy desagradable? ¿Huelo mal? ¿Querés que deje de fumar? No. Besame, entonces. Diana, soltame, por favor. Decime que me amas. Ay, decime que me amas y te suelto, aunque no sea cierto. Necesito que me lo digas. Diana, por supuesto que te quiero mucho, pero no te pido, Diana, por favor. No, no, Diana. Te calentás, ¿no? Decime. ¿Te caliento? Aunque no quieras saber nada conmigo. Aunque no sientas nada por mí. Decime si te caliento. Al menos eso sí puedo conseguirlo. ¿O no? ¡Ay, se lo voy a decir a Carlos! A ver cómo le cae. Le voy a decir que te calentás conmigo, que te gusto, que nos gustamos. ¡No, Diana, no hagas una estupidez! ¿Por qué no? ¿No tiene algo de cierto acaso? ¡Para! ¡Diana! Y además él se lo merece. Después de lo mal que me hizo sentir, se lo merece. ¡Lo vas a provocar! ¡Es lo que quiero! ¡Podría hacerte daño! ¡Eso, moriquita! ¡Diana! ¡Es una locura! ¡Es peligroso! ¡No lo va a tolerar! ¡Le va a estallar la cabeza! ¿Qué conseguirías? A ver... Nada, solo vas a empeorar más las cosas y ni siquiera te va a creer. Le voy a mostrar esto, le voy a decir que vos me lo regalaste y no va a dudar. Es perfecto. Diana, no. ¡Devolveme eso! ¡Dame eso! Tengo derecho a vengarme. ¿O no, mi amor?
No. ¡Oh! ¡Diana! Bueno, ¿y por qué no llamó usted a lo de Carlos? Para advertirle, ¿por qué no llamó? Llame, llame. No, es para peor. Usted... ¿Me está ocultando? Algo. Usted... ¿Por qué está tan seguro? Él es terrible, doctor. Si ella lo provoca de esa manera, él sería capaz de... ¡No! Él no sería capaz. Carlos jamás podría cometer un asesinato. Lo conozco. Está patológicamente imposibilitado de tomar ningún tipo de iniciativa. Laura, está llegando. Llamen, por favor, confíe en mí. Es que sé que usted me está mintiendo. Solo háganos salir de su casa. Solo eso. Invente una excusa. Solo eso, le pido. Le conté todo, doctor. Todo le conté. Por favor. Atienda. ¿Consultorio? ¡Hola! ¿Doctor? ¡Carlos! ¡Es Carlos! No digas que estoy aquí, no me menciones para nada. ¡Doctor, doctor! ¡Qué cosa terrible! ¿Qué pasa, Carlos? ¿Se siente bien? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diana. ¿Diana? ¿Qué pasó con ella? ¿No llegó? ¿Llegó? Acabo de apuñalarla. ¿Qué? ¿La qué? ¡La apuñalé! Está en el piso, está tirada enfrente de mí. ¿La mató? ¿Pero cómo que la mató? ¿Cómo pudo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, Carlos? ¿Se volvió loco? Está... ¡Estúpido! ¿No se da cuenta de que matar a alguien es criminal? ¡Dios mío! La mató. ¡Imbécil! ¿Por qué no llamó? ¡Ay, se lo dije! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, era obvio que la iba a matar! ¡Doctor, ayúdeme! ¿Cómo que lo ayude? ¿Qué quiere que haga? ¡Llame a la policía! A ver. Nuestro contrato médico-paciente no tiene nada que ver con lo que usted acaba de hacer. Así que le pido que se tranquilice y llame a la policía, que ahí le va a indicar los pasos a seguir. Yo ahora voy a colgar el teléfono, Carlos. Mira, yo voy a colgar. Y le pido que no me vuelva a llamar porque me estoy yendo. Hace rato quería haberme ido.
¡Estoy colgando, Carlos! No. ¡Adiós! ¡Es que todavía no está muerta, doctor! ¿Cómo que está muerta? ¡No! ¿Está muerta? ¡Se está desangrando! Se está desangrando. ¡Yo no quería! ¡No sé qué hacer ahora! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdeme, doctor! ¡Venga para acá! ¡Por favor, le pido! ¿Ir? ¿Yo ir? ¿Para qué voy de yo? ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Estoy paralizado! ¡Necesito una de sus inyecciones! No, no puedo. No puedo ir para allá. ¿Cómo voy a ir para allá? ¿Quiere que vaya para allá? Y vamos para allá. No, ni en pedo. ¡Es horrible! ¡Hay sangre por todos lados! ¡En cada rincón de la casa! ¡En el cuarto! ¡En la cocina! Parece que hay sangre por todos lados. Soy tan impresionable. No quería. Le juro que no quería. Nunca pensé que llegaría a sucederme algo así. No entiendo qué me pasó. Estaba desesperado, doctor. Yo nunca fui sincero con usted, doctor. Y ahora que ya nada importa, voy a decírselo. Todo este tiempo estuve saliendo con Juan Buera, el analista de Diana. No sé, no sé qué le vi. Es caprichoso, irritable, malcriado, egoísta. Pero nos enamoramos. No saben cuánto nos enamoramos. Bueno, usted tenía razón. Estaba celoso. Yo no podía tolerar que sucedieran y hablaran. Hablaran de mí cada viernes sistemáticamente. Y que además yo pagara por eso. ¿Cómo podía tolerarlo? Y es él el culpable. Él tenía que darle el alta. Tenía la obligación. Como analista y como amante. Ahora es demasiado tarde. Él me llamó por teléfono hace un momento al terminar su sesión con Diana. Me dijo que ella inventaría una historia inexistente. Que ella y él tenían un romance. En ese momento comprendí. En ese momento comprendí todo. Yo era el engañado, no Diana, yo. Eso me estaban tomando el pelo. Comprendí todo en un segundo. El silencio, la impasibilidad de Diana, todo lo entendí. Entonces le dije a Juan lo que haría, que estaría esperando para matarla, que yo reuniría las dos versiones. Y ahora Diana está muriéndose. Pero yo no te engañé, no te mentí. Doctor. Soy yo, mi amor. Soy yo. No es cierto. Yo nunca te mentí. Te quiero, Carlos. Créeme. Juan. ¿Sos vos, Juan? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Dónde está el doctor? Vine tratando de evitar... ¡Me mentiste! ¡No es cierto! ¡Todos me mintieron! ¿Qué hiciste? ¡Es horrible! ¡La mataste! No. Respira. Ah. No quiero verte nunca más, Juan. ¡Dame con el doctor! Se descompensó. ¿Cómo? ¡Que se desmayó! ¡Es un idiota! Tu analista es... Te estaba matando con esas jeringas. Adiós, Juan. ¿Qué vas a hacer? No sé. A mí también me está matando. Te amo. Yo quise evitarlo. Yo quise evitar todo esto. Pero no pude. No pude, solo empeoré más las cosas llamándote hoy. Se me muere, Juan. Ay, hay que hacer algo, hay que llamar a una ambulancia. ¿Una ambulancia? No sé, no, hay que hacer algo. Pero si sobrevive, se va a poner furiosa. Vos viste cómo es, me va a denunciar, van a detenerme.
tenés razón. Él también lo sabe. ¿Quién? Tu analista. ¿Y? ¿Cómo y? Es un cagón, te va a denunciar. Es un cobarde que se la pasa suplicando cosas y que te toma por un cliente. ¿Cliente? ¿Cómo pudiste decirle todo? ¿Cómo pudiste confiar en alguien tan...? Te lo pedí, Carlos, te lo pedí. ¿No es cierto entonces? ¿No es cierto que vos y Diana tenían un romance? ¡No! Pero se lo regalaste a ella. ¿Qué cosa? ¿Sabías cuánto me gustaba a mí? ¡Ay! ¡Pero me lo robó! Sí. A mí nunca me regalaste nada. ¿Nada? ¿Cómo nada? ¿Y el peluche? La voy a matar. ¿Qué? Voy a terminar de matarla. ¿Y con el doctor? Lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Hay que matarlo. ¡Carlos! Vos me previniste de él. ¡Tenés que matarlo! ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Qué querés que me condenen? Además, ¿quién lo sabría? ¿Quién sospecharía? Juan. ¿Qué? Yo voy a matar a Diana por lo mucho que te amo. Vos matá al doctor por lo mucho que me amás. Primero lo golpeas con el tubo en la cabeza por si recobra el conocimiento. Después le enrollás el cable al cuello. Una vuelta nada más. Tenés que apretar con firmeza. No te asustes. Cuando empiece a tirar va a volver en sí, se va a desesperar y va a hacer mucha fuerza por zafarse. No tenés que soltar, ni aflojar, ni nada. No tengas miedo. No hay que tener miedo. Yo estoy con vos. Siempre voy a estar con vos. Yo termino con esto. Tengo miedo. Confía en mí. Ay, pero ¿y después? Nos vamos. Prófugos. Pensalo como una luna de miel. No hay alternativa, Juan. Se mueve. Apúrate, vamos. Ay, ya voy, ya voy. No cortes, por favor, no cortes, mi amor. Te amo. ¡No! 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 ¡
de miel. Al lugar con más prófugos. Los dos. ¿Diana? Sí. ¿Y Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Qué le hiciste? Tranquilo. Está acá conmigo. ¿Qué le hiciste? Acá estoy, Juan. Acá estoy. Ay, Carlos, ¿estás bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Nada. Perdónanos, Juan. Pero... Carlos... ¿Qué pasó? ¿No era que se estaba desangrando y que ibas a terminar de matarla? ¿No era cierto, Carlos? ¿Qué hiciste? ¿Me mentiste? ¿Me mintieron? Sí. ¡No! ¿Qué? Casi todo fue cierto. ¿Qué cosa? Lo que te contamos. No fue hoy que me enteré de todo como te hice pensar. ¿Cómo que no fue hoy? No, la discusión la tuvimos ayer. Aunque sí es cierto que peleamos como te conté. Incluso que yo había decidido dejarla. Pero se lo dije, Juan. ¿Qué cosa? Que vos eras el amante. Ay, no. Finalmente nos dijimos toda la verdad. Ay, tenías razón. Tenías razón cuando me aconsejabas eso de que hablara las cosas con él. Sos un gran terapeuta, Juan. Creo que después de todo estoy curada. Vuelvo a confiar en alguien. Vuelvo a confiar en Carlos.
Y también Carlos cambió. Lástima que el doctor no esté ya con nosotros para disfrutarlo. Sí. Al principio fue muy duro hablar. ¿Sabés lo que me cuesta decir la verdad? Pero lo hice. Con Diana ayer, lo estoy haciendo con vos ahora. Es tan aliviador. Pero Carlos, ¿vos no te das cuenta de lo que hiciste? ¿De lo que esa mujer te hizo hacer? Ya te pedí que me perdonaras. No, no, no voy a dejar que me abandones, Carlos. Tenés que venir conmigo. ¿No ves que no puede, Juan? ¿Por qué? No es tu paciente. Pero es mi vida. ¿Vas a perderla entonces? Estás enferma, Diana. No le hables así, Juan. Simuló estar enamorada de mí. ¿Pensás que no fue cierto? ¡Me usaste! ¡Claro! ¡Eso pensás! No sabes cuánto te amé, Juan. Ni cómo tuve que luchar contra eso. ¡Haciéndome esto! Es que lo nuestro no podía ser. Tus golpes son deliciosos. Pero lo único que íbamos a conseguir era lastimarnos. Me di cuenta de eso y de que necesitaba a Carlos. Que lo necesito, desesperadamente. Tuvo que pasar todo lo que pasó para que me diera cuenta. Para que nos diéramos cuenta. Ya no habrá más engaños ni mentiras. Esta fue la última y la más bella porque me devolvió a mi Carlos. Y ya nada nos va a poder separar. Porque ahora sabemos que nos une una pasión. La de estar juntos. La de hacer lo que sea por estarlo. ¿Y sabes qué? Planear esto y hacer el amor fueron una misma cosa. Es como vos siempre me decías. La sexualidad humana no tiene límites. Tampoco tu imaginación. No, no, no podía saber. ¿Cómo sabían? Nadie sabía que yo iba a estar acá. No podían saber. ¿Cómo que no? ¿En quién más confiaría un analista? ¿Estás llorando? Pero... Carlos... Vos... me amás a mí. No a ella. Son cosas diferentes, Juan. Amores diferentes. Lo que viví con vos fue maravilloso. No voy a negarlo. Pero mi corazón eligió. ¿Por qué, Carlos? Yo... ¿Qué? Hice todo. Hice... lo imposible. Demasiado, quizás. Yo soy una persona inestable, Juan. Necesito a alguien... que me dé seguridad. No soportaría salir con un criminal. ¿Criminal? Yo... si ustedes lo provocaron. Sí. Y yo les creí. Claro que creíste. Era necesario. Entonces el doctor finalmente tenía razón. Fueron solo mentiras. Fantasías. Sí. Todo es tan frágil y tan extraño como la felicidad, Juan. Gracias. Porque te la debemos. Nunca vamos a olvidarte. Dios sabe que nosotros también estamos llorando.
luna de mi.